Y bienvenidos a mi locura. Bueno, quita, quita, que no veo, quita. Animales y de leche, 54.000. Pues ahí ya son 343. Tendría más, lo que me ha gastado perras. Ya estoy haciendo de las mías, güey. Espérate. Besito, cariño, que vaya bien. ¿Veis? Como este es el coche de la nena. Y la verdad es que cuando le ponía el carro, incluso de vacío, curvita que hacía, curvita que se me iba al coche, porque este pobrecito tiene menos peso que un recién nacido, pues dije, bueno, este lo vamos, y la bicicleta ya lo veis porque es la bicicleta de encima va muy bien. Pues digo, este voy a ir más por ahí, y este va a ser para cargar, ¿vale? Ese lo tendré más fin, que ya lo había tenido al principio, lo voy a hacer con él. Quería hacerme con el lado Aníbal, que tengo hecho una mierda, pero entre que dentro se queda oscuro y no es bien de ese tiempo aún. Sí que es viejo, pero no tan viejo, ¿vale? Veo que ya tengo material. La última vez que tuve que vender, lo vendí aquí. Sí, creo que fue aquí. No estoy muy convencido que fuera aquí, ¿eh? Yo creo que era un rodeo que te cagas, güey. Sí, fue aquí porque vine aquí, de aquí. Y bueno, aquí no se ve, pero hay una entrada que no está en el mapa, pero está aquí, ¿vale? Y la leche también la tuve que ir a vender. La leche esta vez tuve que ir a venderla por aquí arriba, de ahí abajo, jolín. Y tres viajes, hostias. Pero bueno, cuestión. Ya ha llegado el momento, ya tenemos, ahora ya podré hacer las vaquitas, ya podré, ya. Ha llegado justito, ha llegado, a ver, ahora las vacas tendré que echarles de comer, toda la historia, la leche, el purín, night. Lo que no sigo entendiendo es esto, pero bueno, no. El purín tengo que cogerlo, meterle, o sea, quitarle el purín y echarlo ahí, y darles un poquito más de comer. Bueno, esto lo voy a dejar ahí. Vamos a ver. Ahora enseñaré lo que me he hecho. Hay un mod que está muy bien. Está bien, es clásico. Y ya veréis en qué me he gastado las perras, ¿vale? Probé. Mira, eso le puse yo, ¿ves? Lo de correos para saber dónde está la mía. Y también creo, también puse, ya me parece que lo dije, una farola. La puse aquí la entrada para que ilumine la entrada, porque cuando vaya de noche se me pasa, digo, güey. ¿Veis? Se la he puesto aquí. Bueno, ¿veis? Carajo, como lo puse de noche, no me di cuenta, está tapada, pero bueno, esto es la farola, ¿vale? Bueno, yo me parió. Y está tapada con la... Ay, bueno, hace luz igual, ¿eh? O sea, no molesta nada. Es para saber dónde está la entrada. Sí, porque es que soy muy distraído. ¿Ves ese ruido? Es muy flojito. Es que tengo que bajar el sonido de la... de los tractores y demás, porque... aunque el maíz se graba fuerte, si veis, pero cuando hay tractores que no molesta, pero hay otros que joder, hace mucho ruido, el ruido está muy, es muy intenso y luego no se me oye. O sea, digo, es que esto, es que como va por mods, el cabrón. Voy a hacer que se termine de llenar este, así ya lo tengo controlado, ya que estoy aquí, pues mírate. Uy, ops, y bueno, no mucho, pero había que bajar eso, porque a las no va a tardar mucho en ser chungo esto. A ver, verás la mujer como vea que hago con el coche, con su cochecito. Quería vendérmelo, pero la mujer ha dicho, yo, bueno, va, ya sabes. Es una nostálgica, le gusta el coche. Es que el primer polvo lo echamos aquí, ¿sabes?
Y le tiene nostalgia, tiene cariño, ya se sabe. Voy a ir por aquí. Vaya, solo falta que. Ya vendrá, un momentito. Como siempre, nunca llaman, nunca llaman. Y cuando vas a hacer. No, espera, que tengo que quitarle la. Ahora sí. Y dale. Ahora. Venga, venga, usted para acá. Porque no tengo que parar de moverme arriba abajo, pues ya que no paro, pues, con bicicleta voy. Que eso es muy cómodo. Hay que hacer muslitos, como digo yo. Hostia, esta tenía que haberla cerrado, que el otro día salí por aquí. Esta no tiene por qué estar así. Vale, os cuento. ¿Veis esto? Tengo que mirar cuántos hay, ¿eh? ¿Veis esto? Pues es estiércol, y no es de bonito. O sea, es estiércol, o sea, vienes aquí con una pala y coges estiércol. Coño, porque lo sé porque lo vais a ver, ¿vale? Vale, voy a dejar este aquí. La bicicleta aquí. Vale. Mira, ya he cogido unas cuantas aquí, ¿veis? Sí, y he comprado este bicho. Este bicho fue la historia. Eran 6.000 kilos. Dije, a ver, si tengo que irme de aquí al campo que está al quinto pino cada 10 minutos, me suicido, ¿vale? Y claro, tengo mucho estiércol. Ahora ya no pongo ni paja. Digo, vaya, para, porque es que estoy gastando dinero para comprar paja cuando no uso el estiércol. O sea, y pendejo, ¿no? ¿Vale? Y esto aquí, dije, bueno, y luego que le ponemos una pala, le puse una pala, pero claro, carga 1.000 kilos, son 15.000 kilos. Le puse 25, se hundió el arroz en el suelo, se levantaba de delante, porque como es de una sola rueda, yo que si se me levantaba, porque como se hundía la rueda, se levantaba, se hundía, quedaba llanta al suelo, yo dije. Yo juraría que habría que quitar algo de kilos. Y lo cajé y al final va, puse a 20, mal, el tractor no. Y eso que este es cañero, ciento y pico, 101, 110 caballos. Y yo dije, pues como que no. Y dije, pues como que no. Y lo puse a 115, ahí es, a 15. A 15.000 kilos. Y. Bien, se lleva bien, 15.000 kilos y tira 6 metros, 12 metros. ¿A cuánto me tiras, Nini? Espérate, está abajo de todo. ¿Veis? De 6 a 15.000 y eran de 6 a 8.000. O sea, con esto eran 8.000. O sea, una mierda. 11 metros, está bien, 11 metros, ¿vale? Y claro, tengo este, luego os enseño el qué, ¿vale? Y hay otro muy. Luego tengo la de la. Bueno, de las vacas que hay que para ir a recoger, a más. Y luego. Sí, esto a veces corro más a patita que con la bicicleta, pero. Es que me gusta la bicicleta, siempre he ido con bicicleta y me gusta la bicicleta, es que os diga. ¿Dónde está el otro? Sí. Y tenemos uno inmenso. Luego está el de aquí. Y tenemos uno inmenso aquí también. O sea, imagínate. Esto es para ir quitando y vas metiéndolo aquí. No sé si quedaría como que tiras, pero se llena, pero no se hace grande. O se va haciendo grande. Seguramente se va a hacer grande. Vale. Por aquí hay más. Es para echar un vistazo, ¿eh? No. De aquí no hay más. Bueno, ahora os voy a enseñar qué es lo que he hecho, que eso va a hacer mucha gracia, es un mod, ¿vale? Problemas que saco mods de sitios. Por ejemplo, tengo un par de mapas. Tengo un mapa que es una pasada, pero el problema
Es que no lo vais a encontrar. Si no os pongo yo la dirección, ya lo vais a ver. Es uno que es una auténtica y verdadera locura. Pero es forestal, no hay un puto campo, no hay nada. O sea, no hay ni tiendas ni nada. Es forestal y es de tierra, o sea, mover tierra. Sí, no hay más. Solamente había ahí este, aquel y ahí el río. Más el mío. Vale, hey, que se mete la rueda en la zanja y me voy a medir un piñazo que te va a ver. Voy a ir ahí con mi mamá. ¡Mamá! Con 80 años. ¡Mamá! 88 tiene. Me he piñado, mamá. Vale, ahora os enseño. Va, ven, tira. Ah, no, esto es... Vale. Ahí tenemos la figurita esta. Vale. Esto entra aquí. La metes hasta el fondo. El tractor. La máquina. No me seáis calenturrientos, ¿vale? Que ya lo sé bastante yo. Esto se levanta, metes ahí esto. Esto sube por la cinta y te lo tira dentro. Vale. Tiene dos problemas. Cuando llega a terminar, se para, pero se queda solo lleno. Y cuando retiras el carro, cae. Ese mote es cojonudo, pero tiene un pequeño problemita. Que tiene muchas configuraciones y si no sabéis cuál es, la vais a cagar. Y ahora os voy a enseñar el mod, ¿vale? Venga, vamos a entrar. Está aquí, creo que está abajo de todo, al lado de lo que he enseñado, Night. No, a ver, uno que tiene muchas cosas. A ver, este no es. Este no es, tampoco. Es que es así, ¿vale? A que me lo he pasado tanto el culo y no te has enterado. Es arriba de todo. Sí, aquí. Es este, DT-72. Vale. No lo vais a encontrar. Bueno, fijaros este mod lo que tiene, ¿vale? Esto. Pero esto, atentos que hay muchas cosas que van a la parte trasera, ¿ok? Que esto más bien es para... Eso es una añadidura a esto, creo. Se puede meter esto, que luego va esto. Este, mirad lo que cabe, esto son 2.000 kilos de carga, ¿vale? Pero no es para cargar, es para arrastrar en el búnker, ¿vale? Para arrastre. Con eso no tiene, digamos que no, esto no tiene, eso no va adelante, ¿vale? O sí, no sé. Bueno, como no me interesaba esto, esto son cosas de coger el mod, meterlo en un sitio donde puedes ir cambiándolo, o sea, como es en mi granja, sacar esto. Y probando, pero mira, os explico cómo funciona un poco por si un día queréis hacerlo, ¿vale? Cuando vas a coger el mod, fijaros en esto, PND 250, ¿ok? Quedaros con esto, porque si no, chungo. Cuando vais a preparar la máquina, está debajo del número, ¿ves? Dice el número, que pone el número, y es esto de aquí. Y esto, fijaros lo que llega a tener, ¿vale? Mira, este. No, tiene más. Este. Y ahora, esto es lo final. Vale. ¿Os acordáis que pone PND 250? Vale. Vamos otra vez, número aquí. Y tienes que buscar esto, aquí. Pero viene en soviético. Bueno, pero 112 es 112. Si veis, vais marcando esto, si fijáis y veis que hay ahí... no, es este, 250, carajos, ¿cómo es? 250, ay. Puta dislexia, ¿cómo me la juega siempre? ¿Os dais cuenta? Eso es la dislexia, ¿eh? No es otra cosa. Ya no vaya muy rápido, porque... No, esto no es. Este no es, carajos. No pasa nada. A ver, ¿dónde está?
No, no, arriba, arriba. Esto es la Piper. Carajos. No. Sí, nombre. Aquí. Vale. Joder. Nombre. Vale. 250. Vale, 250. Es este. ¿Vale? Sí, es este. Es el pequeñito. Que hay una barra aquí. Otra aquí también sale. ¿Veis que salen esas barras? Es el pequeñito y es este. Atentos, le podéis meter techo, no hay problema. Le podéis meter peso. También porque se puede, ¿eh? Aquí no me hagáis tocar, pero se puede meter, le metes peso, le puedes poner protección delante. ¿Veis? Bueno, este sería ya el 4, el 5. No tengo ni idea, ¿dónde metes tú la protección 5? Bueno, cambia lo de adelante, sí. ¿Veis? Cambia de así a reja a esto. Y ya está, luego ya. Pero esto sería la protección, si quieres meterle. Hay mucha cosa, mucha. Le cambias el tubo, el filtro, le cambias. Le quitas las tapas y estas las pones. Pones más protección delante. O sea, tenéis para jugar un ratito y bien, ¿vale? O sea, lo pinté un poquitín, ¿veis? Las ruedas tengo en negro. También esos tubos los cambié. Me gustó ese tipo de filtro con su manguerita. Me gusta la chapita que se levanta. ¿Y esto cómo se engancha? Mire, atentos, que hasta que yo no. Yo metía, me metía de culo, me metía de culo. Dije, ya, ¿veis? Delante le he puesto el peso con sus cadenas. Me gusta lo. Me encanta lo que está alineado, me encanta. A mí cuanto más tonterías le metes, una palita detrás, unas cadenas de aquí, ahí le metes ahí una tía en pelotas, o sea, ahí dentro tenemos que si para farmacia, para apagar el fuego y ya está. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo funciona esto un poco, ¿vale? Aquí dentro, tú tranquilo dices, ya sé que no es real, pero es que no tiene nada de real porque eso no entraría así, pues, pero es así, ¿vale? Y hay un momento. Ah, bueno, porque había quitado esto, lógico. Es que, claro, si veis, si no lo si quito lo demás, no se ve, ¿no? Vale, pero veis, vale, y ya está, ya lo tenemos aquí. Y ahora, tira un poquito para atrás para que se vea. El sonido es una pasada, ¿eh? Botón de disparo. De acuerdo, X es cuando se levanta. Vale, y ahora imagínate que delante tenemos el estiércol y le da. El problema es esto: cuando llegues a 90, para, no le des más porque te lo va a tirar en el suelo. ¿Qué va a pasar? Tú pararás y se va a parar. Puedes parar, tarda mucho en parar. Me gusta esto porque tiene su. Pero si hay algo en la cinta, en el momento que apartas el tractor de debajo, ¡boom!, te lo tiro en el suelo. A ver, yo imagino que si no fuera aquello de tirarla, que puedo descargar donde me dé la gana, si yo lo quitara, eso lo pasaría. Pero luego, si quiero hacer lo mismo que descargar el estiércol en el suelo, como han hecho aquí. A lo mejor ya no podría ni cogerlo sí, pero tirarle creo que no podría. Porque como no tengo el permiso, digamos, el mod para ello. Ya, no, no os lo voy a enseñar porque tengo el remolque lleno. Lo podría haber hecho. Pero que estuve practicando yo y dije, ya no quiero más. Hola. Se ve todo, ¿eh? Yo tengo. Hostia, pues no lo quité este. Ah,
Yo se lo había puesto, es que, claro, lo hice un par de veces porque me estaba liando como un animal. Y esas tapas se pueden quitar. Y se veía el motor cómo funciona y todo, el ventilador. Está muy bien, bueno, mira. Es que me gusta que se vean las cosas, ¿vale? Bueno, ahora os voy a contar cómo tenemos el asunto. Tengo que darle de comer a las vacas, lógicamente. Pero ya tenemos esto, ya todo, todo para coger. Es que siempre hay que coger. Es que no es lo mismo significado. Bueno. A ver, aquí ya podré hacer la comida, que por cierto, a ver, ¿cómo me ha ido de justo la cosa, ¿vale? Bueno, sobrevivimos. Sobrevivimos. Yo no metí paja. Ah, lo paré porque... ¿Qué pasaba, eh? Lo paré. Oh, se podía ver, espérate. Vamos, que esto se active. Se va a activar. Bueno, sí, porque 19 para hacer uno es poca cantidad. Pues 19.000 kilos es mucho, ¿eh? A ver, tenemos hierba. Ensilaje, tenemos paja, poco. Ah, es el ensilaje lo que se me quedó. Vale. Ok. Es que estaba mirando y digo, ¿qué le falta? Vale, ya lo veo, lo veo. Vale. Pues ya está. Ahora voy a aquí, lo de siempre, y poner, o sea, este. Está lleno, sí. Este lo iré vaciando mientras se vacía, porque tarda un huevo en vaciarse. Voy a coger el otro, le voy a echar de comida y la leche habría que llevarlo ahí arriba. Y este se vaya vaciando. Porque anda que no tiene huevo el asunto, ¿sabes? Oigo los... Ah, bueno, no, porque hoy llevo los cascos estos inalámbricos. Estos de las orejas. Nunca me acuerdo cómo se llama ese equipo. Bueno, es igual. Ya me entendéis. No voy con los cascos, hoy voy con los casquitos. Vale, para ahí. Bueno, mientras tú haciendo de lo tuyo, yo era lo mío, y echándole comida aquí al bicho, cuando haya terminado nos vemos, ¿vale? Venga, que luego hay que ir a vender la leche no sé dónde. Bueno, ya está. Tenemos el porín fuera de paja no hay. No pondré aún. Aún no. Y la paja vamos a tardar, loco. Pero bueno, tengo un montón. Y como tampoco tengo que fertilizar nada, por lo tanto no hay problemas. Funciona, enseguida se van a producir. Hoy quedan. El día de hoy queda hacer un par de cosas. Vamos a irnos, mirar, yo lo tengo marcado porque lo pagan bien. Nos vamos a ir aquí, o sea que cojo y cuando yo cruce ya de derecha a derecha, tira, 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 es cuando llega el puente paso y ya directamente. Vale, de acuerdo. Venga, vamos allá. A ver si no me reviento ahí con él. Pues hay que cortar la hierba. Hay que cortar la alfalfa. Hay que llevar alfalfa aquí para empezar a hacer comida para las vacas. En el momento que yo vea que puedo... Hay que comprar las ovejas. Hay que poner ovejas. Uno de los campos, el campo pequeño, la comida va a ser nada más para las ovejas. O sea que hay que hacer primero el grande para ir llevándolo aquí abajo y la otra... Es que todo, como todo lo guardo en el mismo sitio, luego cojo el camión y con un 3 o 4 vueltas largo y en cambio se lo hago con el tractor me tiro todo el día, ¿vale? Si tengo que ir bajando hasta aquí y llevar la hierba aquí para que se haga heno. Lo dejo ahí. Primero y luego vaciaré y luego haremos el pequeño, que la guardaremos tal como está. Que va a ser para las ovejas. No sé las que voy a comprar, no tengo ni idea. Luego hay que ya por fin podré usar el remolque del agua que tengo ahí. Aún nunca lo he usado. Creo que es la primera vez que paso por aquí.
para ir ahí arriba. O no. Creo que una vez que viene, lo digo si hay una monedita o algo así. Por cierto, ahí donde voy, no mire si había monedas. Habría que echar un hijo. Vale, llegamos al puente. No sabía si había un... ¡Quieto, loco! Para. Frena. Estoy frenando, llevo rato frenando, ¿eh? ¡Buah! ¡Mierda de frenos! Ah, pues el camino este está bien. Este por aquí no he pasado nunca. Es la primera vez que voy por aquí. Porque, ¿os acordáis que había uno que era de palos? De troncos. Pues este... Ah, mira. Ah, si pudiera pescar, se acaba la caña. Lo siento, me gusta mucho la pesca. ¿Quieres que os diga? Y ahora en teoría, hay agua por todos sitios. Ese mapa me encanta. Y cuando se va la nieve, queda todo encharcado por la nieve, ¿no? O sea, es... Se ha fundido la nieve, pues queda, me encanta. Buenas, voy por aquí. Te abres. Uy. Vale. Quédate ahí. Voy a poner activar esto porque si no... ¿Veis? No me sale. No, y además a ver cuánto me dan. 37, 38. Esta vez... Vamos a ver. Está llegando ya a perra gancha. Compraría un terreno a 400. Otro. El de arriba, el de que tiene... Joder, si me toma un café. Bueno, el número uno, el que está encima. Pero también hay que pensar si verdaderamente lo necesito, ¿ok? O sea, tengo que plantearme qué voy a hacer. ¿34.000? Cada vez pagan menos, ¿eh? Por la noche llega a 60 y pico, o sea que... Claro, porque se vende el máximo. Este no... Me doy una botecita, a ver si hay una monedita. Iría bien, ¿vale? Por aquí no hay nada. Aquí escondido tampoco hay nada. A ver, por aquí. Aquí, dentro. No tiene pinta. No tiene pinta. Si me lo ponen difícil, como que uff. Vale, por aquí tampoco. No creo que lo pusiera tan difícil, ¿eh? Entonces eran bien fácil, pero imagino que habrá algunas que más bien... Bueno, pues aquí la leche, como que... Vamos a mirar por aquí, despacito. Dentro de un bicho de estos... Y detrás... Tampoco... Vale, pues ya está. Revisado, aquí no está. Creo que es que si le pegara se lo vería con él. A ver. Aquí no sé. Es más duro el bote que mi coche. Anda, venga, vámonos. Regresamos. Dejo solo la bicicleta y nos vamos a la granja. Que la pobre la tengo abandonada ahí, porque siempre estoy metido ahora con las vacas. Pues compraría más vacas y de 50 nos pasaríamos. Ah, quería probar lo del pitido, a ver si esto se ve, pero es que claro, frena esto como el orto. Despacito.
Habría que mirar un poco, eso lo hago yo fuera de cámara, mirar el pueblo este, a ver si hay algo interesante. Corre poco, pero ya le vale, porque para frenar, hombre, ahora en teoría tendría que frenar bien. Conduzco como un ruso, la verdad, ¿eh? Arriba. Es extraño, en Rusia los accidentes hay a toneladas, porque es que van como locos, macho. Son gente de pueblo que están acostumbrados a... ni stop ni nada, y cuando se meten en ciudad la arman, y luego más de bosca que se beben. Ciervos sobran, esos ciervos podrían quitar. Queda muy bonito, pero si tiene que estar saltando, volando por los aires. Si no funciona, quítalo, coño. Si no funciona, quítalo. Vale, llegamos. Me monto la bicicleta, me voy a buscar el coche, la monto ahí. Y nos vemos en el... Nos vemos en la granja, venga. Bueno, ya llegué. Por cierto, le he puesto vigilancia. Porque esto es Rusia. ¡Manolo! ¿Te vienes conmigo? ¿Todo bien por aquí? Con el Kalashnikov, el colega, ¿todo bien? ¿Te vienes conmigo, vale? Venga, que nos vamos a ir a eso. Al labor hoy. Por cierto, no me habrás vuelto a beber otra vez, ¿verdad? Que nos conocemos. Bueno, vamos a ir ahí. Perfecto. A ver, lo voy a dejar aquí porque Manolito va a tener que seguirme. Vale. No, las ovejas hasta que no tenga la ye... Acércate más. Hasta que no... Claro, lo aparto para que cuando lo hago solo me vaya, sea más cómodo manejar el... teclado, ¿vale? Es el pequeño, ¿verdad? Sí. Vamos para allí. A ver, el pequeñito. Es que es aquí, o sea, casi no valdría la pena ni ir con la bicicleta, o sea. Cuando es lejos sí, pero si no. Ahí te quedas. Porque es aquí mismo. Cuando son lejos, sí, pero es aquí mismo. En el otro. Vamos por la alfalfa primero, ¿vale? Porque así pongo en marcha aquello de abajo. La alfalfa va a ser... Mirad, la alfalfa va a ser para hacer ensilaje. Vale. La alfalfa va a ser para hacer ensilaje de alfalfa, que me, por cierto, da más, ¿vale? Dan 890 más, que es lo que me falta. Vale, el heno... Ahí la hierba de ese campo que voy a hacer va a ser para el heno. Y el... Aquí. La hierba va a ser para el heno. Ya no sé si hay más aquí o aquí. Vale. Esta va a ser para el heno.
Y esta va a ser para las ovejas, la hierba de aquí. Y la paja que saque de aquí va a ser para la paja para hacer estiércol. ¿Vale? Vale. ¿La tenemos claro? Sí, me lo digo a mí mismo, ¿eh? No os creáis, os lo cuento, pero también me lo estoy planteando yo. O sea, estoy hablando. O sea, improviso, ¿vale? Venga, voy a ir por la parte de abajo porque voy a ir a la puntita. Roger, hasta el final. Lo de cortar la hierba aún no lo tengo solucionado del todo. Hostia, ahora que pienso, creo que tengo un par de árboles aquí que hay que llevárselos a ahí. Que un par de árboles que quité porque molestaban y los pongo al lado de la carretera. Hostia, corté unos árboles un día ahí y me di. Y me estuve un cuarto dando vueltas y no lo encontraba, macho. ¿No? Y los había metido en una carretera y no sabía dónde carajos los había puesto, de verdad, ¿eh? Y estos de aquí, no sé si ya los he llevado o los tengo aquí. Pero bueno, que por ahora no los veo. Yo creo que sí que me los llevé. Sí, que me parece que sí, porque se verían, ¿eh? Eran de aquí, o sea, que tenía que estar por aquí. No tiene pinta. Yo ya me los llevé. Creo que ya lo hice ya. Si no, la de arriba, la que viene ahora. No, porque la de arriba pasa por ahí. No, no, ya me lo llevé fuera. Ya están limpios, ya está limpio. Bueno, vamos a ver. Aquí. Hostias, lo tengo invertido al otro lado. Bueno, es igual, venga. Ahora vamos a bajar esto. Ahí, ya le he dado el botón. Lo que pasa es que se lo piensa. Es viejo, ya sabes, los viejos. Es lo que se tiene. Cuando se es viejo uno, las cosas se las tiene que plantear de muchas maneras. Y voy a dejar que el Pepe vaya haciendo. O lo hago yo. Ahora tengo perras, que trabaje el Pepe. Venga, Pepe. No, es la Pepa hoy. Carajos. Bueno, pues esto, mira, a ver cómo lo tenemos. Tenemos un 90 de rendimiento. Abonado 100%. Y el 95 está muy bien. O sea que. Y aquí tenemos eso. Alfalfa. ¿Ves? Ahora sí tiraría la bicicleta. Yo sabía que tenía que llevar la bicicleta por algo. Ya me lo sabía. Ahora tengo que correrme aquí. ¡A la madre que me chingo! Ya sabía yo que tenía que venir con bicicleta. Digo, para regresar. Yo decía, ¿por qué? Claro, claro. Claro, si he empezado aquí, es cerca. Pero claro, he empezado el quinto pino. Con bicicleta ya sabía yo. ¿Qué quería enseñar? Ah, sí. Mira, este es el nuevo, ¿vale? Para hilar. Es viejo, pero este ya son 6 metros. Gano con el otro 4 metros, ¿vale? Pero se nota, ¿eh? Porque es más ancho la hora de girar para recogerlo. Creo que además ya lo tengo. Voy a enseñar si hay algo más por aquí que yo no me acuerde que he cambiado. Creo que todo lo demás está normal. A ver, ahí dentro creo que todo. No, sí. Pero creo que ya lo visteis, ¿no? Bueno, compré esto para abonar. Pero creo, y veis la palita y esto. Creo que todo esto puede desaparecer tranquilamente. Bueno, lo voy a dejar aquí. Nunca, ya que lo tengo, lo tengo. No me falta dinero. Esto ya lo visteis de grande. O sea, hemos aumentado en tamaño de esto porque el otro era más pequeño. Este hemos aumentado a un 6. 6 metros. Y acá le lo pone loco. Y el otro. Y también creo que lo tiene que poner 6,5. ¿Aún? 6,5. O sea, es un poquito más ancho. Va bien. A ver, todo sea por no estar todo el día aquí esperando que termine. Lo malo, que ha sido imposible, imposible, lo del cortacésped, encontrar. De ese estilo, ¿eh?
uno más grande. Claro, si le metiera como hicieron los otros, que le ponía el trasto este, me iba a librar de muchas cosas. Me iba a librar de esto, me iba a librar de esto. Sí, de las dos cosas, o sea, cortar y demás, que es este. Vale, este, esto, ya sabéis cómo va. Este, tengo el otro, no tengo dos, esto. Pero claro, es lo que digo yo, mira este. Este, el peine que tiene, que es este, creo que es este, ya es de 9,2 metros. Y esto ya hace la hilera. Corta y hila. Y va, y a más va a una velocidad al triple de rápido que en el trasto aquel. Pero es que esto tiene de clásico lo que tengo yo de roja y de facha. O sea, que, ¿me explico? Por lo tanto, como que no. No, y de rojo tampoco, porque ni soy ni rojo ni azul yo. Bueno, que se vaya haciendo y cuando haya terminado lo vamos a ir cargando y lo iré metiendo acá. Lo recoge, aire a la hilera, que se lo haré un ratito, que se vea cómo se hace un poquitín, que quede bien. Y luego lo recogeré con mi carrico, que eso sí que está bien. Ahora voy a ir con bicicleta hasta allí. Y lo iré dejando ahí. Y luego a la hora de volver con el remolso, con la bicicleta, que Manuel se suma a bicicleta, yo con el tractor y ala. Y nos vamos. Venga, sube. Venga, vamos para el campo. Hay que echarle una mano a Manolo. A Manola. A mí se me ha vuelto trans. Manolo se me ha vuelto trans. ¿Es este o el otro? Es la otra. Es lo mismo, loco. A ver cómo se ve con una bicicleta. Mírale. ¡Ey! Queda guay. ¿A que sí? Vamos a hacer la foto, ¿eh? Ya está, esa es la foto de portada. Le tenía que haber quitado las mierdas estas, ¿no? Vamos a ver. Vale. Ahí, ahí. Ahí la foto. Vale, venga. La otra ya. Y nos vamos para abajo. Venga, chicos, nos vemos aquí un ratito. ¡Ey! ¡Ay! ¡Pisa un charco!